Hola amigos y desconocidos, soy Paco Conca. Hoy os enseñaré a hacer este efecto que le he llamado espejos múltiples. Vamos con la intro y empezamos. Para el ejemplo vamos a partir de este retrato. El retrato tiene que estar centrado en este caso, ¿de acuerdo? Hacemos doble clic para cambiar el nombre de la capa y ponemos modelo espejo intro, ¿vale? Y duplicamos la capa, control J, y ya la tenemos duplicada. Seleccionamos la de abajo y ponemos una capa, un ajuste de capa de color uniforme que tiene que estar en negro total, y le damos a OK. Ahora seleccionamos la capa superior. Seleccionamos herramienta rectangular, selección rectangular, y vamos haciendo esta especie de bandas. Botón derecho dentro de la selección, capa vía cortar, y la ocultamos. Volvemos a seleccionar la capa de modelo y vamos haciendo bandas siempre partiendo del corte anterior. Botón derecho, capa vía cortar. Ocultamos, recordar siempre volver a la capa modelo para hacer la selección. Si nos confundimos, control Z, lógicamente, control Z, botón derecho, capa vía cortar, oculto, otro trozo por aquí, más o menos. Capa vía cortar, oculto, por aquí. Esta parte es conveniente que hagáis la selección que quede en medio más o menos de los labios. Botón derecho, capa vía cortar, ocultamos, continuamos. Hay que llegar hasta el final. Por aquí, por aquí. Luego, si nos gustan los cortes, repetís el proceso, lógicamente, ¿vale? Dependiendo cómo resulte, pues podéis cambiarlo. Ya está, botón derecho, capa vía cortar, ocultamos, modelo, por aquí, botón derecho, capa vía cortar, control D, perdón, ocultamos. Esta imagen está muy oscura. Habrá que hacerla más o menos a ojo. Por aquí voy a hacer esta parte. Botón derecho, capa vía cortar, si la imagen es muy oscura como en este caso y no os podéis guiar muy bien, ocultamos estas capas y así lo veis mejor. Botón derecho, capa vía cortar, y ya nos quedaría la última, que ya sería como la selección final. Ahora volvemos a descubrir todas las capas. Le damos aquí a todos los ojitos para que se descubran y vamos a quitar la de los bordes, la de la izquierda y la del derecho. Esta de aquí la eliminamos y la última de aquí, que sería la de aquí, la eliminamos. Ahora vamos a ir seleccionándolas, selecciono esta de aquí de la izquierda y las vamos a ir moviendo a la parte izquierda. La selecciono, si queréis moverla de manera recta, que no se vea hacia arriba ni hacia abajo, mantenemos la tecla mayúscula pulsada y la arrastramos aquí. Y vamos haciendo lo mismo con el resto de capas, dejando un hueco entre unas y otras. Por aquí. Selecciono esta y la muevo por aquí. Y ahora al revés, las de la derecha hacia la derecha. Esta última de aquí, a la derecha del todo. Por aquí. Esta de aquí, por aquí. Esta de aquí, por aquí. Y las voy moviendo de manera más o menos así, que queden unos huecos más o menos medios. Ahora seleccionamos todos los recortes con la herramienta control
Vamos seleccionando todos los recortes y las agrupamos. Control G. Y ya la tenemos aquí agrupada. A esta le voy a poner el nombre de superior. Este grupo de capas lo vamos a duplicar. Lo arrastramos aquí y está duplicado. A este le voy a llamar inferior-desenfoque. Esta capa de aquí, este grupo, pulsamos botón derecho del ratón y le decimos convertir en objeto inteligente. Ahora vamos a darle un efecto de desenfoque. Nos vamos a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y le vamos a dar un desenfoque medio bajo. Por ejemplo, por aquí. Ok. Esta capa que se llama inferior desenfoque la vamos a poner por debajo de la capa superior. Con la capa inferior desenfoque seleccionada, la vamos a desplazar, recordar mantener la tecla mayúsculas, hasta una posición que veamos que nos gusta. Y procuramos que haya algún margen negro aún sin cubrir. Volvemos a duplicar esta capa inferior desenfoque. Vale, que esté duplicada. Volvemos a mover para que haya como dos reflejos. Como hemos cortado por el medio del labio que os he dicho al principio, queda como más estético, como más simétrico. ¿Vale? Por eso hemos hecho eso. Cuando ya estemos contentos con el resultado, seleccionamos las dos capas de desenfoque, botón derecho, y las volvemos a agrupar, control G, y quedan otra vez agrupadas. Ahora pulsamos donde pone FX, opciones de fusión, seleccionamos superposición de colores y tenemos que tener seleccionado el negro. Y ponemos una opacidad más o menos entre 30 y 35 y le damos a OK. Ahora vamos a darle otro efecto, pero a la capa, al grupo superior, FX, y nos vamos a bisel y relieve. Y vamos a darle estos parámetros que veis. Inglete exterior, pincel duro, profundidad máxima, arriba, y luego podéis jugar, dependiendo del tamaño de vuestra imagen, con tamaño. Suavizar a cero. ¿Vale? Para dar esa especie de relieve o de borde en esos cortes del espejo. Ángulo 30 y 30. Y estos dos colores, modo resaltado y modo de sombra en negro. Y en modo normal ambos. Pulsamos OK para que se apliquen los efectos. Ahora vamos a darle unos efectos finales. Con la capa superior seleccionada, nos vamos a nueva capa, relleno de ajuste, curvas. De aquí seleccionamos el canal azul y lo subimos un poco, para que le dé esa tonalidad. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a darle un mapa de degradado. Seleccionamos, por ejemplo, este degradado y vamos a variar estos colores, que es un degradado de este color a este color, y lo podéis cambiar al color que vosotros deseéis. Yo le voy a dar un tono más o menos en el pasado. Ahora aquí le he dado ya OK. Lo ponemos en modo trama. Como está muy fuerte el efecto, lo reducimos bastante.
y nos queda ese efecto. Ahora nueva capa, la ponemos en modo multiplicar, seleccionamos la opción esta de degradado que veis aquí y degradado radial, y vamos desde el centro hasta el exterior. Aquí tenéis que tener seleccionada la opción invertir y aquí de negro a blanco. Lo mismo, si no es muy fuerte lo bajamos. Lo que hace es oscurecer los bordes y que se enfoque, que la mirada o la parte más iluminada esté en el rostro de la chica. Podéis variar estos parámetros posteriormente si queréis para mejorar el efecto. Vamos a ver. ¿Veis? Podéis ir variando en el momento que deseéis todos estos efectos. Ok, por aquí. Vale, y ya lo tendríamos. Recordar practicar bastante, porque muchas veces no sale a la primera el efecto que vosotros queráis. Yo he hecho varias pruebas con diferentes modelos y con, por ejemplo, he hecho este también. Y este, que es el que he hecho en directo para vosotros en el ejercicio. Vale, recordad suscribiros al canal si os ha gustado y compartir. Si tenéis algún amigo o amiga que le pueda interesar y no conoce el canal, pues compartirlo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Recordad disfrutar de la fotografía, de la edición y ser felices.